y opiniones, pero antes, si os parece bien, vamos, Antonio Campos, a conocer un poco cuál es la situación. No sé si me he saltado un titular que teníamos que ver sobre este debate. Ahí lo tenemos. El negocio de las madres influencers, el dilema de exponer a tu hijo en las redes sociales. Evidentemente, cada vez son más las familias que exponen a sus hijos en las redes sociales con diferentes fines. Bueno, pues algunos solamente para conseguir likes, porque una foto con niños tiene más likes que una si no tiene niños, y otros son los fines benéficos, el negocio, Antonio Campos. Sí, estamos hablando precisamente de ellos, de los instapapis. Son padres y madres que muestran a sus hijos en las redes sociales en todo tipo de situaciones cotidianas. Esto tiene un nombre, sharenting, que traducido del inglés pues viene a significar compartir la paternidad y que se ha convertido en una práctica muy habitual, tanto que en los últimos meses este fenómeno no ha dejado de crecer. Y es en las redes sociales donde vemos las primeras sonrisas de los pequeños, sus primeros pasos o sus primeras palabras, con unos padres siempre muy orgullosos y unas madres también siempre muy, muy felices. Y es que cuando aparece un niño o una niña, la foto consigue más likes. Está estudiado. Los vídeos que contienen imágenes de menores de 13 años registran 3 veces más visitas que los que no muestran a los pequeños. Y ya que estamos con los datos, casi 1 de cada 4 niños se muestra en las redes antes incluso de nacer, con una ecografía, claro. Y a 4 de cada 5 bebés los vemos antes de cumplir los 6 meses. Parece claro, los niños dan más likes y más dinero. En TikTok, en Facebook, pero sobre todo en Instagram. Para las marcas, estas familias son un filón, por su naturalidad y por su espontaneidad. Y son precisamente 2 razones para decantarse por una u otra. Familias influencer que acumulan miles de seguidores y publicaciones con decenas de interacciones. Todo un potencial para el marketing y para las empresas, capaces de llegar a un público al que de otra manera es muy difícil llegar. Donde esté una familia real, piensan algunas marcas, que se quite un anuncio bien iluminado o editado a la perfección. Familias a las que vemos, por supuesto, rodeadas de juguetes, pero de las que también sabemos qué comen o con qué limpian su casa. Y esto es algo que evidentemente se paga. Depende del sector y del número de seguidores, pero los precios por publicación suelen oscilar, atención, entre los 300 y los 1.000 euros, y si no más. Esto en nuestro país es algo legal. Se lo vemos a María Pombo, a Grace Villarreal o a Verdelis. Pero ojo, en Francia exponer a los niños en redes sociales puede suponer multas de hasta 45.000 euros. Una exposición que puede acabar en sobreexposición y que conlleva riesgos. ¿Se ha convertido la maternidad, Nuria, nos preguntamos nosotros, en un negocio? Bueno, pues esa pregunta se la voy a trasladar directamente a Paula, porque Paula tiene 2 hijos.